Hoy entramos activando la fase 2 de nuestro plan de acción. ¿Esto qué implica? Que vamos a hacer una, que ya estamos iniciando con una actividad puntual, y son las acciones de vigilancia epidemiológica para identificar todos los contactos que tuvieron estas dos personas que fueron infectadas por este virus en esta, precisamente, y que vinieron de otro país, que lo trajeron importado al país. Esa es una tarea que tenemos ahorita como secretaría y que ya nuestro equipo de trabajo lo está realizando. Otro esfuerzo que estaremos ya en esta fase es el fortalecimiento, el reforzamiento en todos los sitios de aislamiento que tenemos identificado, tanto en los establecimientos de salud del primero y segundo nivel de atención. Esto con el gran propósito de que toda persona afectada o toda persona que tenga, que sienta síntomas, pueda ir con tranquilidad para recibir la atención necesaria. El enfoque también en esta segunda fase es el plan de comunicación, que va a estar orientado y va a estar enfatizando todas aquellas medidas de prevención para todas las familias, para toda la población, todas las instituciones. Y en este caso queremos de nuevo recalcar esas recomendaciones que nosotros hemos venido dando, tanto por los medios de comunicación como en todos los procesos de capacitación que venimos trabajando con todas las instituciones.